La batería exclusivamente se hizo fue para aprender el carro. Pero ahora, hoy en día no. Los carros, la nueva tecnología, necesita la batería para aprender y para todo. Usted no la puede desconectar. ¿Entiende? Pega el chispazo. Pero hoy en día no. Usted prende su carro y usted no puede desconectar la batería. Se le daña el sistema eléctrico. Hey. Hombre, Ricardo Cano. Mi profesión es mecánico de baterías. Fue la primera opción que tuve, honestamente, desde muy sardinito. Nosotros vivíamos en un pueblo. Mi papá me trajo aquí a la... aquí a un tío que es mecánico de baterías. Me enamoré de ellas. Me dio mucha lidia aprender, pero... bueno, lo hice, lo que hice lo aprendí bien, gracias a Dios. Una batería es un acumulador de energía. Eso es lo que él hace, guardar la energía para que en los carros, o en muchas cosas, no solamente para carros, lo utilizan para fincas, para televisores, para plantas telefónicas, para muchas cosas, para llevar un radio, una bicicleta, usted si quiere inventar la bicicleta o una moto, o en los caballos, ¿no? Mantienen una batería. El complemento más grande de eso es el ácido sulfúrico. Sin él no hay nada, ¿entiende? Entonces, si usted una batería la mantiene muy poquita, bajita de ácidos, le da cierta energía, cierta capacidad. Si muy bajito, trabaja deficiente. Si la pone muy alta, dura muy poquito la batería. La mayoría de las baterías, todas son de 12 voltios. Hoy en día, pues, anteriormente venían baterías de 6 voltios y de 12 voltios. Ya lo que se maneja son los amperios. Por ejemplo, hay baterías de 40 amperios, 45 amperios, 50 amperios, 60 amperios, 70 amperios, 80 amperios. Entonces se utiliza dependiendo del carro o el aparato o la máquina que lo va a utilizar. Por ejemplo, mira, la ponemos acá. Por ejemplo, esta batería. Esta batería es de 12 voltios, tiene 70 amperios. Las baterías son supuestamente selladas, pero ellas traen unos poros de respiración. Si no lo traen, la batería se puede estallar fácilmente. Algo corrosivo, esto contiene gases. En las baterías, por ejemplo, aquí están los bornes, positivo y negativo. La parte más importante de una batería es esto. Aquí es donde, en esta plaqueta, es la donde está lo que dura la batería. Esta es donde, si la batería no dura nada, es porque esto sale deficiente. ¿Cómo trabaja esto? Entonces trabaja de esta forma. Con esto. Eso es lo que llamamos un aislante o separador. Entonces, él va siempre cubriendo, va en el medio de las dos, pero va acá en esta posición. No se pueden tocar ellas dos. Así es la batería por dentro, exactamente. Hoy en día las baterías lo que llamamos son libre mantenimiento, pero la gente no entiende eso. Es que saben que las de libre mantenimiento, entonces se olvidan de lo que es la batería y es el carro. Por ejemplo, esta batería está a punto de sacar la mano. Está trabajando bien, pero ¿sabes qué? Esta batería está mala. Por ejemplo, ahí ya el alternador está cargando un poquitico más para suplir lo que le falta a la batería. ¿Por qué usted no se vara? Porque el alternador, que es el que alimenta, está cargando muy bien. Pero préndalo normal. La duración de una batería está en el sistema eléctrico de un carro. El sistema eléctrico es lo primordial. Por ejemplo, que si el alternador o el arranque está deficiente, eso hace que la batería trabaje mal o sufra mucho. Lo más importante, si usted quiere que su batería le dure bastante, tenga el carro bueno de parte eléctrica. Eso es primordial.